Bueno, comenzamos ahora la sección Samurai Mediterráneo con nuestro samurai colaborador, Marcelo Japón. ¿Qué tal, Marcelo? Pues muy bien, Daniel, Hola. Eri, encantado otra vez de estar aquí con vosotros esta semana. Igualmente, Marcelo. ¿Y qué vas a contarnos hoy? Pues hoy vamos a entrevistar a un auténtico samurai mediterráneo, desde todos los puntos de vista. Rubén Ibarzábal, un hombre polifacético que es periodista, traductor, escritor, un gran experto en los samuráis y que además lleva más de 10 años viviendo en Japón. Va, pues qué persona más completa, ¿no, Marcelo? Sí, muy interesante, Marcelo. ¿Sí? Háblanos de Rubén, que me ha despertado un poco la curiosidad. Pues Rubén nació en Bilbao y desde muy niño le fascinó Japón. Una fascinación que siguió manteniendo de adulto como periodista y traductor. Hasta que un día viaja a Japón para conocerlo personalmente y, fascinado por este país, se queda a vivir allí y decide dedicarse a escribir y contar historias sobre el Japón feudal y el mundo samurái. Qué interesante. Me fascina que un español viaje a Japón y se queda a vivir allí, ¿no? Es exactamente lo contrario de lo que hice yo, ¿no? Digamos, viviendo aquí en España. Pero en el fondo sería lo mismo. Misma tema, ¿no? ¿Aventura o reto personal? Pues sí, tienes razón, Eri. Más o menos es así como algo parecido a un viaje personal, ¿no? Sí. Pero bueno, sigamos con Rubén. Así que, Marcelo, cuéntanos más historias. Pues son muchas y muy interesantes, ¿eh? Mira, para empezar, Rubén escribe artículos sobre temas japoneses en webs como Historias de la Historia y colabora en el prestigioso programa de radio La Biblioteca Perdida. Pero lo más interesante es su blog personal y su extraordinario libro. Ay, su blog y su libro. Pues háblanos de ello, Marcelo. Pues te cuento, Eri. Su blog personal se llama Historias de Samuráis y es realmente interesante y muy ameno. Bien. Y en cuanto a su libro, se trata de la obra Crónicas de los Samuráis, un libro que nos sintetiza o resumen los casi 1000 años de historia de los samuráis a través de 21 crónicas de grandes samuráis, famosas batallas, episodios históricos y cuestiones poco conocidas como las mujeres samuráis, ¿os acordáis, no? Ah, sí, señor. Sí, me encantó. Y yo que ya soy medio samurái, qué bien pinta este libro, Marcelo. Sí, ¿eh? Pues sí, Daniel, sí. Es un libro excelente porque está escrito con gran rigor histórico, pero a la vez de forma muy amena y hasta divertida. La verdad es que vale mucho la pena. Perfecto, Marcelo. La verdad es que tengo mucha ganas de conocer a Rubén Ibarzábal. Así que, si te parece, comenzamos la entrevista. Pues muy bien, nos ponemos en marcha. Venga. Hola, Rubén, ¿qué tal? Hola, Marcelo, ¿qué tal? Muy buenas. Saludos desde Tokio. Bienvenido, Rubén. Bienvenido, Rubén. Muchas gracias. A vosotros. Perfecto, Rubén. Pues mira, vamos a empezar, ¿vale? Con la primera pregunta. ¿Nos podrías contar cuándo y cómo surgió tu fascinación por Japón y los samuráis? ¿Y cómo fue eso de irte a vivir a Japón? Bueno, mi fascinación por Japón yo creo que es un poco innata. O sea, realmente no tengo un recuerdo claro de cuándo empieza, porque a mí desde que era muy niño este país y esta cultura, esta realidad, siempre me han llamado mucho la atención. Yo soy uno de tantos niños que en España se criaron en los 80 y en los 90, entonces pues a causa de la cultura popular japonesa, del manga, los videojuegos, el anime, empecé a interesarme por Japón, pero en realidad, si echo la vista atrás, a mí este interés yo creo que ya me venía de antes, porque yo el nombre de Japón siempre lo he tenido en la cabeza. Yo creo que todo esto empezó cuando, siendo niño, un sábado por la noche dieron la película de Kurosawa, la famosa película Ran, por la tele, y yo, pues no sé, debía tener 7 años, una cosa así. Yo no sabía si aquellos señores eran chinos o eran japoneses o qué eran. Yo no sabía ni lo que era Japón, pero aquellas escenas, aquel colorido, me fascinó. Yo tengo el recuerdo muy vívido de la escena en la que cae el castillo entre las llamas y van los soldados, los samuráis, con las armaduras erizadas todas de flechas, y esa imaginería tan potente se me quedó grabada en algún lado del cerebro, en el subconsciente. Y años después, a mí que me gusta mucho la historia universal en general y la historia militar en particular, pues me empecé a interesarme por Japón, y como me gustaba la historia, empecé a interesarme por la historia de Japón. Entonces, según iba investigando y según iba estudiando,
Cuanto más estudiaba y cuanto más me enteraba de qué iba la historia de Japón y los samuráis, más me fascinaba y más me iba gustando. Entonces me fui metiendo, bueno, pues hasta ahora que prácticamente todo lo que leo todos los días en mi vida diaria es historia japonesa, libros sobre ensayo histórico de la época Sengoku, de la era Edo. Ajá, qué bueno, ¿eh? Que con 7 años ya Kurosawa te entrara de esa manera, ¿eh? para fascinarte, ¿eh? Muy bien, Rubén. Evidentemente yo no sabía que era Kurosawa, pero yo lo que vi, o sea, me entró directo a la cabeza, aquello se me quedó grabado muy dentro. Ajá, muy bien. Perfecto, Rubén, pues ahora vamos a hablar de tu libro, ¿no? Cuéntanos un poco de tu libro, Crónicas de los Samuráis, y cuéntanos cuáles son tus samuráis, batallas o episodios favoritos de esta obra. Bueno, es un poco difícil quedarme con alguno porque básicamente lo que he hecho ha sido escoger las historias, los episodios, las batallas. Hay muchas batallas en este libro que más interesantes me parecían, que siempre me han gustado. Gustar es una palabra un poco así, pero que siempre me han interesado más y que quería presentárselas a los lectores hispanohablantes. Entonces a mí me gusta mucho la figura de Oda Nobunaga. Tengo mucho interés en todo lo que pasa en la era Sengoku, en la era de las guerras civiles, ese siglo XVI japonés me parece fascinante. Pero tal vez esas historias, la batalla de Sekigahara, todas esas cosas, pueden ser un poco más conocidas por el gran público. A mí me gusta una cosa que creo que he conseguido en este libro y es traer algunos personajes que son muy conocidos en Japón, pero que en Occidente, sobre todo en España, no se conocen tanto. Por ejemplo, gente como Sakamoto Ryoma, Kusunoki Masasige, incluso por ejemplo un Sanada Yukimura, por ejemplo, me parecía interesante traerlo al libro, no porque sea un tipo con una historia interesante detrás, que realmente lo es, sino también porque me permitía hablar un poco de los sitios de Osaka, el sitio de verano y el sitio de invierno del castillo de Osaka. Ajá. Que fueron un poco el broche final a eso que empezó Tokugawa Ieyasu en la batalla de Sekigahara unas décadas antes, y que trajeron el gran cambio en Japón del paso de la era de las guerras civiles a la era Tokugawa. Entonces un poco la idea era no solamente meter historias épicas o interesantes, que también, sino que esas historias fueran una especie de selección de momentos clave de la historia del Japón feudal, y que si el lector hace todo ese recorrido cronológico, pues pueda tener una idea más o menos definida de lo que pasó en esos 1000 años de historia. Ajá, muy bien. Qué bueno, pero igualmente veo que el siglo XVI te cautiva, ¿no? Como a la gran mayoría de personas, ¿no? O sea, te gusta el siglo XVI. Me gusta XVI. mucho. El periodo Sengoku, ¿no? Las guerras aquí, ¿eh? Sí. Eso es lo más bélico, lo más cinematográfico, ¿no? Muy bien. Perfecto, Rubén. ¿Podrías hablarnos un poco de tu blog de historiassamurais.com y qué podemos encontrar en el mismo? Bueno, pues mi blog es un poco una continuación de mi libro, o un poco al revés. Mi libro es un poco una continuación de mi blog, porque básicamente es en mi blog lo que hago es traer historias, traer personajes, traer episodios que me parecen relevantes, significativos, o que me gusta darlos a conocer al público, ¿no? Entonces, bueno, pues hay algunas historias de las que hablo en mi blog, que también hablo de ellas en el libro, y hay algunas historias en el libro que no aparecen en mi blog, pero básicamente es un poco lo mismo. O sea, hay muchos samuráis, mucha era Sengoku, no solo era Sengoku, pero bueno, mucha batalla y bueno, pues mucha historia japonesa. Qué bien. Muy interesante. Bueno, Rubén, y así para finalizar, hace pocas décadas se descubrió la historia de la embajada que he hecho de samuráis, ¿no? Que nos visitaron hace 4 siglos y que dieron origen al apellido Japón, el cual yo también comparto, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y por lo que tú sabes, ¿qué piensan los japoneses de esta historia? Bueno, a mí me parece una historia fascinante. Yo no la conozco tan en profundidad como quisiera. Es una de las cosas en las que quiero meterme más en profundidad a partir de ahora. Yo leí la novela de Susaku Endo, esa de samurái, en su momento y tal. Y bueno, tengo un conocimiento más o menos somero de lo que pasó. Pero es una historia en la que quiero meterme más. Pero los japoneses, por ejemplo, la conocen mucho, lógicamente, la estudian en la escuela. Para ellos es una gran hazaña que en el siglo XVII ya... un barco japonés tripulado en su mayoría por japoneses recorriera todo el mundo y pudiera llegar hasta Europa y tal. Pero lo que no saben tanto, o al menos yo no me he encontrado con que lo tengan tan presente, aunque a veces sí sale por la sí ha salido por la tele y han hecho documentales y tal, pero no es tan conocido
que en España tenemos gente descendiente de samuráis, como por ejemplo tú, que tenéis el apellido Japón. Uh-huh. Esa, la historia de Corea del Río, hay gente que la conoce, pero no es tan conocida. O sea, la embajada que he hecho la conoce prácticamente todo el mundo. Sí. Pero la historia de Corea del Río y del apellido Japón no es tan conocida, y yo siempre que se la cuento, tengo muchos amigos japoneses que les gusta la historia y tal, uh-huh, siempre que se la cuento se quedan diciendo, joder, pues yo esto no lo sabía. La próxima vez que vaya a España, que a los japoneses ya sabes que les gusta mucho España y les gusta mucho sobre, sí, todo Andalucía, uh-huh, la próxima vez que vaya por ahí tengo que visitar ese pueblo sí o sí. A los japoneses, uh-huh, les gusta mucho encontrar que fuera de su tierra pues también hay gente que aprecia su cultura. Muy bien. Interesante, interesante. Y vamos a ver si realmente eso, profundizas en el tema, y así también estamos ya a la expectativa de a ver si encontramos nuevos datos, ¿no? Aquí también desde Japofan lo que también intentamos es eso, ¿no? Es dar mucho más a conocer la embajada que he hecho, el origen, claro, del apellido Japón en especial también, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Para tener esa gran conexión, ¿no? Y divulgarla muchísimo más. Y realmente pienso que hay mucho dato por analizar, ¿no? Y por sacar encima de la mesa y poder compartir. Pues muy bien, Rubén, muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo y tenerte desde Tokio, además, ¿no? Estás, uh-huh, allí ahora mismo, nos estás dando una envidia que no te puedes imaginar. Desde luego. No podemos. No podemos aguantarlo, ¿sabes? Oye, Así que... A mí tampoco me importaría darme un paseíto por ahí con vosotros por una calle cualquiera española. Aunque bueno, ahora mismo lo de salir a dar un paseo por la calle parece que en España está complicado. Está muy complicado. Mascarilla, pero todavía nos dejan. Sí, nos dejan salir a la calle. Bueno, muchas gracias, Rubén. Pues muchísimas gracias, Rubén. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, Rubén. Muy interesante. Bueno, Marcelo, sería solo me queda despedirme de ti, ¿no? Hasta la semana que viene. Sí, y hasta la semana que viene. Y un saludo a Samurai para todos. Saludos a Samurai. Samurai.